dónde vamos, si saben por dónde vamos, por eso no puse título. A ver si no se corta la señal. ¿Dónde vamos? ¿Quién sabe por dónde vamos? Saludos, saludos. Noemí Ortiz. Lalo Mesa, saludos. Juan Gabriel. ¿Quién sabe si hay señal todavía? Ya no se ve nada, tal vez, quién sabe, esté paralizado esto, pero ahí agarró otra vez, ya pasamos el túnel. Ahorita vamos a ir por el camino rojo. Saludos hasta Matamoros, Tamaulipas, a la familia Mireles, saluditos. Gisela Mireles, Héctor Fuentes, saludos a congregación El Chaparral Municipio Tula, Tamaulipas. Ando bien mormado. Saluditos. Aquí traigo un espinillón, mira. Tenía mucho que no salir una espinilla. Uy. Vamos a voltear aquí mi pelo, como ahorita vamos a ver si hay una señora que vende acá unas, vende muchas cosas, nueces, miel, empanadas, el huizachal. Aquí es el huizachal. ¿Sí saben por dónde venimos o que ahí está la entrada del camino rojo? Aquí la tierra es roja, si se fijan, es tierra roja. Saludos a Don Homero Vázquez, a Susana Vidaurri. Saludos, saludos. Saludos desde NC Cleofas. Aquí vamos por este camino de que es ya Aumuave, Ciudad Victoria. Vamos a ver si alcanzamos a grabar a la señora que vende ahí, a ver si no se corta la señal. Ya falta poquito, ¿eh? Nancy Sosaya, saludos. Hilda Juárez, saludos. ¿A dónde va? Saluditos. ¿A dónde van despacio? Pues vamos aquí a ir a la tierra que está roja aquí. Ya vamos para Victoria a descansar y mañana a fregarle otra vez. Saludos, Eduardo, hasta Linares, Nuevo León. Saludos desde Tamaulipas, de la Tierra Roja, ahí está. Ya ves, después de que llegues a las calabazas. ¿Calabazas? Sí. ¿Qué es? ¿De empanada? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, dice que va a pasar, pues ahí ahorita nos vamos a parar ahí. Dice que sí, que quiere empanadas, quiere pan de elote, miel, chile piquín también, ¿verdad?
Cuando hay nueces, hay nueces también. Hay, ¿cómo son las frutillas? ¿Pistaches? No, no, pues eso no. Son, ah, es aquí, ¿verdad? Son, ¿cómo se llaman los piñones? Ah, no, aquí no es, es más adelante, entonces. Pues sí, es aquí. Es más adelante. Camionzones. Angélica, saluditos, saluditos. Rosa de León, saludos. Hasta Henderson, Indiana, qué bonito. Esto es Tamaulipas, señores. Ya vamos a llegar a las empanadas, al pan de elote, ahí venden todo. Es que hay una señora que aquí en la sierra está en unas curvas. No, más adelantito. En unas curvas y está en la sierra y ahí vende de todo. Ojalá y no se corte la señal para que vean que ahí se vende de todo. Vende bastantes cosas bien ricas y vamos a ver qué compramos ahí. Chema Ramírez, saludos desde Matamoros, a mi Tula querido. Ándale pues. Saludos, Josefina Palacios, hasta Houston, Texas. Hilda Juárez, yo quiero o miel chica. Ándale. Marco de la Serna, saludos compadritos, saluditos. Hasta Monterrey, Nuevo León, por allá. Alma, saluditos, saluditos. Alma Rosales. Saludos, saludos hasta Aguascalientes. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Carla Vargas. Y por aquí está el negocio. Vamos a llegar al negocio. No se lo pierdan. No, no vayan a cortar la señal. Ahí dice, ¿qué dice? Empanadas de cajeta y piña, leche, calabaza, chile, bla, 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 chile y todo. Todo aquí, aquí está en la sierra. Donde está esa sierrota, abajito, ahí está la señora. Un tanque, los chorros de agua. Mira, ya llegamos aquí, ¿eh? Hay calabazas, te pegan calabazas. Ahí está la miel. Rico queso de vaca. Hay calabaza, sí, hay calabaza, mira. Vamos a agarrarlo. Aquí estamos. Estamos de la sierra, ¿eh? La sierra, lo que decía. Está la miel. Miel de abeja, no está curada, está buena. Hay calabazas, calabazas, no sabes. Hay calabazas hechas, ¿eh? Calabazas, empanadas, de piña, de cajeta, de tres leches, hay hojarasca, panadón con una de esas para con café al rato. Estas también son de horno. ¿Este es el pan de qué? ¿De elote? ¿O qué es este pan? Este es pan de elote. Pan de elote. Queso de pura vaca, ya se acabaron. ¿Este es de vaca? Es pura vaca. Pura vaca. De chivas. ¿De cuándo son esos? ¿De cuándo? No, pero aquí casi cada 3 días. ¿Cada 3 días hacen? ¿Esos cómo se llaman? Es chichimbre. Chichimbreira. Miren, granototes. Ahí hay bolsitas, ahí hay. Está grueso. Agárrele. Qué chiquito, se quedan grandotes. Ahí están. También aquí hay de esas más, más acá como más de casas normales de la ciudad. Pero las chidas son estas. Ya hacen aquí, ¿ra? Panadotas de cajeta y de piña. ¿Qué dice? Ricas las empanadas de miel de calabaza. Ah, chis, ¿cuáles son esas? Así es donde nos paramos cuando estábamos a Tula. Saluditos, saludos desde Monterrey. Esa de calabaza va en 20 pesos. Ahí estamos, ahora también hay garapiñados. Garapiñados. Se ve oscuro. Garapiñados. Esto, ¿qué es esto, oiga? Son que pues ahí te sale el 5 y las empanadas 20 pesos y el 8 ¿qué es esto? 30 pesos. Nunca lo había visto. ¿Qué son estas, oiga? Las de la ahí son gorritas de avena con semillas de calabaza. Ah, mire. Y le de este lado es Ponte Duro, 20 pesos. Ponte Duro. Así es. Dicen que es Viagra esto. ¿Por qué pusieron así Ponte Duro? Ponte Duro, a veces me decían, una vez me dieron un pedacito allá en Tula. Ponte Duro, o sea. Piloncillo. Piloncillo.
¿Estas qué son? Semillas de no sé qué esas. Elotes, también tiene elotes el señor acá. Hay elotes ahí, salidos de la olla ahí. Vamos a echar uno. Aquí estamos también. Ahí tiene su penquita. Ahí se ve. Daniel, aquí estamos. Este lugar está entre la sierra, ese rico queso de vaca. Entonces vamos a llevar algo de todo. Vamos a llevarnos algo de todo aquí para estar allá. Para el coronavirus, mira, aquí está, la miel natural. Le echan ajo, le echan, son inventos míos que yo tomo, no lo he hecho. Siempre le echo ajo, le echo cebolla morada, lo dejo un día reposando, lo cuelo y queda bien líquido. Y te lo tomas 2 cucharaditas en la mañana, 3 en la noche y nunca te da gripa, te quita el asma, no sé si sea verdad, ¿no? Yo empecé a hacer esos remedios y pues ahora sí me ayudan porque no me enfermo en todo diciembre. Me enfermo ahorita, pero por el polen pues del clima, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, ahora sí que, en este momento lugar. Dios lo bendiga mucho y arre porque se alcanza.